Buenos días, compartimos el reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. Buenos días. En las últimas 24 horas se han confirmado 6.994 casos nuevos de coronavirus, lo que nos da un total acumulado de 1.482.216 casos, de los cuales... Más del 89% ya se han recuperado, esto es 1.318.187 personas recuperadas, lo que nos deja 123.598 casos activos actuales de coronavirus. El total de personas fallecidas es de 40.431 casos, 224 que se notificaron en las últimas 211, perdón, notificados en las últimas 24 horas y una letalidad del 2,7% que se mantiene estable hace ya varios meses en el país. El número total de personas internadas en unidad de terapia intensiva por coronavirus es de 3.685 en todo el país, con un porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva del 54,6%. Se destaca que ninguna jurisdicción tiene una ocupación mayor al 80% de camas de terapia intensiva en este momento, siendo las provincias con más altas tasas de ocupación Santa Fe con el 79% de las camas ocupadas, Río Negro y Neuquén con el 76%. En el día de ayer se notificaron 28.166 test diagnósticos realizados, lo que nos lleva a un total acumulado de 4.173.392 test. Queremos agradecer a todo el equipo de salud por los esfuerzos en la notificación para que podamos tener datos de calidad y recordemos que tenemos que continuar con todos los cuidados habituales para la prevención de coronavirus. Muchas gracias. En el día de hoy vamos a compartir información en relación a la reinfección, la información disponible en relación a eso y el consenso que se ha realizado con el comité de expertos, con las direcciones de epidemiología y con las 24 jurisdicciones. Se considera una reinfección confirmada los casos de nuevas infecciones por SARS-CoV-2 en personas que previamente documentaron un primer episodio, o sea, tuvieron síntomas o tuvieron una PCR positiva con recuperación clínica clínica o una PCR de control, un test diagnóstico de control negativo y presentan un nuevo episodio confirmado por laboratorio descartando otra etiología que pueda eh, certificar dos virus diferentes, que el análisis de, de los virus sean diferentes. Se considera un caso sospechoso de reinfección, ya que no en todos los casos se puede obtener toda esta información para confirmar la reinfección, alguna persona con PCR detectable para hacer COP2 después de un periodo de más de 45 días en el que haya resuelto los síntomas y vuelvan los síntomas o tenga eh, un testeo, otra PCR positiva, siempre habiendo descartado alguna otra causa de eh, esos síntomas, algún otro agente etiológico. Y en relación a la información que contamos hasta ahora y en función de eso las recomendaciones, eh, sabemos que más del 90% de los casos eh, confirmados de SARS-CoV-2 generan respuesta inmune, generan anticuerpos, generan defensas que pueden ser protectoras a ...a partir de entre el décimo y el día veintiuno... Esos anticuerpos eh, disminuyen en el tiempo, esos anticuerpos eh, no darían inmunidad de por vida, eso se está eh, analizando también, sobre todo en aquellas personas que tienen infecciones leves o que son testeados asintomáticos y eh, digamos, esos anticuerpos son eh, menos duraderos y no son protectores a largo plazo. Y por supuesto que no hay información todavía que pueda descartar que alguien pueda reinfectarse, que pueda transmitir la infección, aunque a la fecha se estima que el riesgo es bajo, eh, por supuesto que falta tiempo para poder definir cuál es el rol de la reinfección para cada una de las personas y también en la transmisión de la infección. Es por eso que eh, se generan recomendaciones para las personas que han sido reinfectadas, eh, en las personas que se han recuperado, las personas confirmadas por laboratorios que presentan una nueva exposición que tienen que son contacto estrecho de alguna persona con síntomas en los primeros tres meses del episodio no se eh, recomienda eh, el aislamiento y no se recomienda repetir las pruebas diagnósticas. por supuesto se recomienda la eh, evolución la, el control de la evolución y si hay alguna persona que eh, tuvo SARS-CoV-2 y se documenta la reinfección, sí, por supuesto, se recomienda, aunque no esté claro el rol en la transmisión, el aislamiento y obviamente prestar eh, su cuidado y el control de sus contactos. Entonces, al momento tenemos eh, poca información, tenemos pocos casos confirmados de reinfección documentados, sabemos que ante el segundo episodio es muy importante descartar otra causa y seguir estas recomendaciones y sí también es muy importante no cambiar las recomendaciones en relación a la prevención, en relación a la salud pública, tenemos que continuar con todas las medidas de prevención, las personas que hayan tenido infección por SARS-CoV-2 que, que tuvieron COVID-19 presenten o no síntomas, tienen sin excepción que cumplir con las recomendaciones de el uso del, del barbijo, el lavado de manos, la distancia física y la recomendación de preferir ambientes abiertos al aire libre y en caso de estar en espacios cerrados, la el, el apertura y el airamiento de esos ambientes y seguir, por supuesto, todas las recomendaciones en relación a eh, las medidas si tienen síntomas o si son contactos estrechos de alguna, algún caso confirmado. Es muy importante, como decía la doctora Rearte, seguir cuidándonos. No ha pasado la pandemia. Seguimos conociendo información en relación a este virus y el rol que tiene en las reinfecciones, así que vamos a seguir informando para que podamos tener estas recomendaciones. En el día de hoy vamos a compartir reflexiones y el trabajo que se ha realizado en la provincia de Buenos Aires a través del ministro de Salud de esa provincia, el doctor Daniel Goyán. Buen día, Carla, buen día, Analía. Eh, bueno, en la provincia de Buenos Aires venimos trabajando intensamente con junto al gobierno nacional y junto con los intendentes en esta pandemia eh, que ha producido este desastre sanitario a nivel mundial con implicancias también económicas, sociales de todo tipo y no obstante eso eh, creemos que hasta hoy estamos convencidos, hemos logrado llevar adelante en toda la provincia de Buenos Aires, particularmente en un área tan compleja como es el conurbano bonaerense. Una tarea satisfactoria que nos permitió que a ningún bonaerense y a ninguna bonaerense le faltara una cama de internación de cualquier tipo cuando la necesitó. Hemos trabajado intensamente en los programas este, eh, Detectar, hemos trabajado intensamente con universidades, con iglesias, con movimientos sociales, articulando obviamente con intendentes en cada uno de los municipios bonaerenses y a día de hoy podemos ratificar. Que hemos superado esta primera etapa, digo, de la pandemia este, en forma relativamente exitosa. Siempre es relativo porque, obviamente, cuando hay mortalidad uno no puede hablar siempre de un éxito total. Y lo que viene es una segunda etapa que eh, eh, se, se va a cursar necesariamente con muchos cuidados, no hay que perder la atención, la ciudadanía no tiene que bajar los brazos. Tenemos que seguir con muchos cuidados y afrontar esta nueva situación de contar con una vacuna que nos va a permitir ir eh, paulatinamente bajando la circulación viral y eh, protegiendo a los sectores más vulnerables que tienen más riesgo. Así que, Carla, Analía, una invitación a seguir trabajando en conjunto, todos, para terminar de una vez y para siempre, en el transcurso del año que viene, con la pandemia y transformar al coronavirus en otra cosa que tenga una gestión mucho más sencilla, que no produzca tanta mortalidad y que no produzca tanto caos en nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias. Lo dijo claro el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. En esta primera etapa, como contó la doctora Rearte, vemos un descenso sostenido en el número de casos, disminución de la tensión del sistema de salud. Nos espera un desafío grande que es minimizar el impacto de esa segunda ola que estamos viendo en el hemisferio norte. Para eso tenemos que sostener los cuidados. El rol individual es clave. Con las fiestas, con la movilización por turismo, tenemos que seguir cuidándonos, cumpliendo estas recomendaciones. Que compartimos diariamente y donde cada vez hay más evidencia, las actividades de más riesgo y de menos riesgo. Tenemos que seguir consultando precozmente si tenemos síntomas y evitar el contacto con otras personas, hacer el aislamiento, si somos contactos estrechos y prepararnos para, eh, en cuanto la vacuna esté disponible, empezar la implementación de esa vacuna para sostener este descenso y minimizar la posibilidad de tener un aumento del número de casos en los próximos meses. Muchas gracias.